Cambiamos de tema, nos quedamos en la provincia de Córdoba porque esta agencia de turismo TN, una operadora mayorista, dejó varado a muchos turistas en distintas partes del mundo. Se les está complicando eh, volver. Queremos conocer puntualmente cómo eh, operaba esta justamente eh, mayorista de turismo y cuántos afectados hay. Hablamos eh, de la gentileza, por supuesto, a los amigos de Canal 20 de Córdoba, eh, que lograron hablar con varios operadores turísticos que eran eh, los que trabajaban con esta agencia y tuvieron que salir a dar la cara porque eh, mucha gente compró paquetes turísticos. A través de esta empresa que hoy está quebrada. Mirá. Tienes un operador mayorista de viaje en el cual nosotros, las agencias de viajes minoristas, le comprábamos ciertos productos que ellos ofrecían. Bien, bueno, se ha dado a conocer que esta prestamista o prestadora de servicios ha quebrado. Sí, sí, prestadora, no ¿Prestadora? prestamista, exacto, es una prestadora de servicios. Quebró esta mañana, eh, nos hemos enterado eh, por los medios en algunos casos, por pasajeros que. Eh, no están por recibir los servicios en otro y bueno por las por las comunicaciones internas que tenemos en nuestras asociaciones, cámaras y demás. Bien, bueno esto afecta a empresas de todo el país. Mira, eh, la empresa si bien eh, tiene su sede central en Córdoba, esta empresa, o tenía su sede central en Córdoba, ten, tenía también una cadena de comercialización de agencias de varios lugares, con sucursales en algunas otras provincias, y sí, ha afectado gente de, de muchos lados, ¿viste? Así que bueno, nosotros estamos este, Digamos, juntándonos como, como Cámara de Agencias a, a establecer como una especie de comité de, de emergencia, de contingencia, para ver las acciones a tomar, ¿viste? Y fundamentalmente para estar eh, a la altura de la circunstancia, eh, solucionando el tema de los pasajeros, porque, bueno, básicamente esa es la responsabilidad que nos cabe como agencia, ¿viste? Entonces, y fundamentalmente también, ¿viste? De, de acá, a veces, de estas situaciones, ¿no? Se desprenden otras. Otra circunstancia que es la, la importancia de que un pasajero compre en una agencia legalmente este, constituida, porque los que han comprado en agencias que no son legalmente constituidas, por ahí llevan las de perder, ¿no? no van a recuperar absolutamente nada. Bien, esto va a afectar, por ejemplo, a aquellos que ya tienen un viaje o lo estaban pagando, que van a viajar próximamente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que están de viaje hoy? Exacto, hay varias circunstancias, los que, los que están de viaje hoy y los que están por, por salir. Perfecto. Lo que están de viaje hoy eh, estamos solucionándoles los, la prestación de los servicios en, en destino, haciéndonos responsables de, de que cuando lleguen al hotel tengan su cama, tengan su, sus excursiones, sus comidas contratadas, individualmente resolviendo de una forma distinta con cada pasajero en cada país, porque hay países más Complicados o menos complicados de girar pagos y demás, pero por suerte están todos los pasajeros contenidos. Y como dijo Gustavo, eh, la agencia de viajes minorista somos responsables eh, ante esta situación y le estamos brindando los servicios para que dentro de la quiebra del operador el pasajero no sufra sus vacaciones que con tanto esfuerzo ha, ha juntado el dinero para pagarlas. ¿no? Bueno, muy bien. Eh. Esta es la situación de esta empresa de viajes mayoristas, eh, de operadora mayorista de turismo TN, que cerró. El tema concreto que habló el dueño de esta empresa el día viernes dijo, no puedo afrontar los eh, gastos que tengo porque cuando vendí pasajes y paquetes de viaje a 23 pesos, hoy el dólar está a 40. ¿Sí? Simplemente como eso. Bueno, hay que dar la cara y responder ante la gente.